Hola, ¿qué tal, maestros y bailarines? Yo soy Angie Glés, soy bailarina y coach de danza folclórica mexicana. Bienvenidos sean a esta folcloterapia. En esta ocasión vamos a bailar La Bruja del estado de Veracruz. Aprovecho para ponerme a sus órdenes en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como folcloterapia, también en TikTok. Y si quieren mandarme un mensaje personal, pueden encontrarme en Instagram como Angie Glés Folk o en Facebook como Angie Glés. Mudanza sencilla. Remate derecho con cepillado izquierdo. Remate, tacón, metatarso. Remate, tacón, metatarso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudanza doble. Remate. Cepilleo izquierdo con sostenido. Remate. Cepilleo izquierdo. Liberando el pie. De nuevo derecho. Remate. Cepilleo izquierdo con sostenido. Remate. Cepilleo izquierdo liberando el pie. Derecho. De nuevo derecho. Una vez más. Bien. Izquierdo. Exactamente lo mismo. Remate. Cepilleo derecho con sostenido. Remate. Cepilleo derecho liberando el pie. De nuevo izquierdo. Remate. Cepilleo derecho con sostenido. Remate. Cepillo derecho liberando el pie. Izquierdo. Y. De nuevo izquierdo. Y. Una vez más. Y. Si pegamos derecho e izquierdo. 8, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mudanza con seguidilla. Consiste en 2 mudanzas sencillas, 4 seguidillas y una mudanza más para cerrar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. De nuevo. Sencillo, sencillo. 1, 2, 3, 4. Una vez más. Sencillo, sencillo. 1, 2, 3, 4. Si hacemos varias veces el paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carretilla. La carretilla se cuenta cada 3 tiempos. ¿Listos? Y
Vamos de nuevo. Cada tres tiempos contamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cerramos en el número 15. Esta primera parte ha sido para desglosar los pasos, pero en esta segunda la vamos a ver con la música. Sigue las indicaciones que se ven acá abajo para la cuenta. ¡Listos! ¡Listos!
Gracias por ver este video, no te olvides suscribirte a este canal y contactarme por mis redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok como Folcloterapia. Muchísimas gracias por su tiempo y espero estén muy bien.